Hola, ¿cómo están? Con esta música tan hermosa, le vamos a dar comienzo al seminario de música metafísica. ¿De qué trata esto? De muchísimas cosas a la vez. Lo primero es completamente funcional. Es que a través de la música, todo el que tome este seminario y lo aplique, porque hay que aplicarlo y hacer las tareas que les voy a mandar en cada actividad, vayan armonizando sus vidas. Ah, sí, ¿te oyen? Sí, ir armonizando la vida. Yo sé lo que es armonizar, sí, pero se pelean con la llamada que hacen al banco. Se pelean con la llamada que hacen a la suegra, al vecino. Se pelean con todo el mundo. Viven enfermos, les duele aquí, les duele allá. Hoy piensan una cosa, mañana piensan otra. Se ponen la ropa para salir y después dicen que esa no es, que es otra. Eso es desarmonía. La mayoría de la gente vive desarmoniosamente o inarmoniosamente. Lo que pasa, que es un problema generalizado, que cuando uno les dice que están desarmonizados o inarmonizados, lo niegan. No, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Tú me estás acusando a mí de esto, de lo otro. Señores, el que se defiende es porque es culpable. Porque el que es inocente no dice nada. Porque espera que la verdad florezca. Entonces, lo primero, la gente vive en inarmonía. Es cuando no está bien consigo mismo. Y hay una inarmonía mayor. Es cuando los vehículos inferiores, estoy hablando del cuerpo físico, o vehículo, o envoltura física, vital, emocional y mental, no están en armonía con tu ser interno, con tu Cristo. Una persona armoniosa, sus ideas son claras, firmes. No es que están pensando una cosa, a los 10 minutos cambian a otra, a los 14 minutos cambian para otra más. No es que dicen hoy una cosa y más adelante dicen otra. Es que dicen que van a salir una hora y después salen a otra. No, una persona armoniosa dice las cosas tan bien pensadas y tan armoniosamente concebidas que ya no las cambia porque son correctas. En la oración científica, cuando uno decreta algo, uno dice, lo primero que se dice es en armonía para todo el mundo. La armonía es, musicalmente hablando, varios sonidos que se percuten a la vez y que generalmente son agradables, armoniosos con el ser humano. Bien, entonces este proceso en que nos vamos a poner en armonía lo vamos a llamar proceso de armonización, todo el seminario de música metafísica, que vamos a pasar por todos los periodos de la música, todas las formas musicales, cantidad de compositores, intérpretes, instrumentos, van a ser para que tú, oyendo música y entendiéndola, te armonices. Proceso de armonización, acción mediante la cual el ser humano es sometido a estímulos musicales determinados. Cuando digo estímulos musicales determinados, puede ser un piano, un instrumento musical, pero debido a que lo estamos transmitiendo online, solamente nos podemos limitar a audiciones. Podríamos tener un piano aquí, pero no lo tenemos. De lo que disponemos son de equipos de sonido, pero vamos a trabajar bien con el favor de Dios. Que le permitan a la persona superar afecciones físicas, dolores, malestares, vitales, o sea, enfermedades, problemas emocionales,
que no puedo más, que estoy cansado, que no soporto a aquel, que no soporto al otro. Superar esas cosas mentales, como traumas, superar traumas, inarmonías, intranquilidades. Hay personas que son completamente intranquilas, que la hiperquinesia en que viven es una enfermedad, pero no se les puede decir nada porque se ofenden. Agresividades. Nadie justifica que se le ofenda. Si es una mala gestión que te hace el inquilino, una mala gestión de los vecinos, una mala gestión del banco, de la empresa, nunca justifica que seas duro, a que trates mal a la gente. ¿Por qué la tienes que tratar mal? Y puedes justificar de que esa persona te está tratando mal a ti, pero eso tampoco es justificativo para que tú la trates mal, porque entonces se ponen de igual a igual. Eso es desarmonía. Nada justifica que tratemos duro a nadie. Y si la otra persona, el contendiente, trata duro, haz silencio. Ah, no, pero es que yo no le voy a dar la razón. La razón la tiene el que al final vence, no el que gana una pelea fortuita. Desasosiegos, curar desasosiegos, incertidumbres, inadaptaciones, incompresiones y demás daño. A todo esto te lleva la música y ya vamos a ver por qué. Cuando una persona está afectada física, vital, emocional y mentalmente, padece de traumas, inarmonías, intranquilidades, agresividades, desasosiegos, incertidumbres, inadaptaciones, incompresiones y demás daños, le hace falta un proceso de armonización, lo que estamos haciendo aquí. Esto lo necesita todo el mundo. Lo que pasó con una pandemia que prácticamente todos los gobiernos del mundo dictaminaron cuarentena para casi toda la población de la Tierra, al quedarse en las casas, no salir y estar sometidos al tráfico, al humo, al maltrato de la gente, al apuro, esto comienza a relajar y comienza a hacer un trabajo de armonización. Si esto se acompaña con música, va a ser mucho mejor. Cuando se vive enfermo, intranquilo, discutiendo con la gente, perdiendo allegados, estás perdiendo las amistades, estás perdiendo los discípulos, o se está aislado, hay desarmonía. Urge aceptar un proceso de armonización. Contacto con la música es armonizador, saludable, refrescante, relajante, entrar en contacto con la música. Pero óiganme bien, porque la mayoría de ustedes oyen música, se montan en el auto y prenden la música, llegan a la casa y ponen el equipo, pero ¿qué es lo que oyen? Lo que oyen es música tan inarmónica como están ustedes mismos. Generalmente, ya vamos a hablar de eso, la música rock, determinadas salsas, determinadas bachatas, tangos de letras negativas, pero el rey de todas las desarmonías en la música es el rock y ya vamos a hablar de eso. Entonces, sintiendo los sonidos, el ritmo, las tonalidades y sensibilizarse plenamente con el acto de escuchar antes de ir al dato intelectual de la partitura, los períodos, estilos, modos, formas musicales y llaves tonales. ¿Qué es lo que quiero decir? Hay personas que dicen, ah, sí, eso está en do menor, ah, no, eso está en fa mayor, ah, esa canción terminó en mi bemol menor y moduló la otra pieza a fa sostenido mayor. ¿Y qué haces con eso? Nada. Cuando uno se aprende obras musicales, después de muy bien aprendidas, que uno sabe el fa, la cuarta justa, piano, moderato, todo ese tipo de cosas, hay que olvidarse de todo eso. Y comenzar a vivenciar, a sentir todo eso dentro de ti. Bien. Entonces,
Esto ya lo hablé, que hay personas que entonces se ponen a hablar de la música desde el punto de vista intelectual y no sintiéndolo. ¿En qué se basa el proceso de armonización? En que la música es inherente al ser humano. ¿Cómo que es inherente? Que nosotros tenemos un cuerpo musical. El corazón late. Lleva un tiempo. Allá hay música. Aquí en las cuerdas vocales tenemos música. Hay algo que, muy curioso, todas las células, todos tus átomos vibran. Todo lo que vibra tiene sonido. Por lo tanto, tu cuerpo es un cuerpo sonoro. Lo que pasa es que no lo sabes. Lo que pasa es que no te has percatado de ello. Y si esa reacción a los sonidos, esa es una reacción de sonidos negativos, inarmónicos, el cuerpo entero se pone inarmónico y es la causa de tantas desarmonías que tiene la gente. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto lo dice Juan el Amado. ¿Qué quiere decir el verbo? El verbo es la palabra. La palabra es el sonido. En el principio de la creación lo que hubo fue sonido. Y si en el principio de la creación hubo sonido y nosotros somos parte de la creación, nosotros también somos sonido. Por eso la música es inherente al ser humano. Y por eso el primer punto de manifestación o el primer elemento de la manifestación fue el OM. Y el OM es un sonido cantado. OM. Que compenetra todo el universo. Y cuando ese sonido deje de estar percutido, se desbarata el mundo. Esa es la llave tonal del cosmos, del universo manifiesto. Pero igualmente tú tienes un OM personal que late en el centro de tu corazón, en donde está tu Cristo interno. Y es el OM personal y esa es tu llave tonal personal. Igualmente los maestros tienen su OM personal, que es su llave tonal. Lo que pasa es que los seres humanos comunes y corrientes, que no son iniciados, no son maestros de sabiduría, no conocen ese sonido. Si lo conocieran fuera maravilloso, pero también podrían hacer barbaridades, cosas destructivas con él. Igual con los sonidos de los maestros, y aunque los maestros revelan en qué pieza musical está su sonido, pero no te dicen qué sonido es. Ya hablaremos de ese punto. Muy bien. La música es vibración y la rige la ley del principio de vibración. Es que todo vibra, todo se mueve, nada está estático. Y por ley de vibración todo atrae su igual. Ya le explico. Ustedes han visto los colegios de médicos. Por ley de vibración se atraen puros médicos. Los colegios o las asociaciones de odontólogos, por ley de vibración, atraen puro odontólogo. Y si ahí se mete un cantante de ópera, lo echan. Y si no lo echan, se fastidia y se va porque no está en vibración con eso. Igual el sindicato de obreros. Todos los obreros, por ley de vibración, se atraen. Una persona que no sea obrero, un ingeniero de la NASA, va para allí y se va a sentir mal. La vibración lo bota. Entonces cuando uno vibra, todo vibra por supuesto, pero cuando uno vibra en una determinada rata vibratoria, uno atrae eso igual. Por eso, cuando estás disgustado, lo que atrae es disgusto. Cuando estás inarmonioso, todo
Es inarmonioso. Vas para el automercado y compras la leche podrida. Vas para hacer una diligencia y el banco está cerrado. Todo inarmonía. ¿Por qué? Porque la ley de vibración dice que todo atrae su igual. Por eso es tan importante estar armoniosos para atraer solamente armonía a nuestra vida. Como todo vibra, todo suena. Vivimos en un universo sonoro, pero son infrasonidos, sonidos que no se escuchan. Vibración es uno de los siete principios universales y su enunciado es: todo está en movimiento, todo vibra, se mueve, es impermanente, no es estable ni eterno. Por principio de vibración, todo atrae su igual. Lo negativo va a atraer lo negativo. Lo positivo va a atraer lo positivo. Los músicos se van a atraer con otros músicos. Los ingenieros con otros ingenieros. Las mucamas con otras mucamas. Cuando llaman y dicen club de hombres, club de mujeres, se están trayendo por la vibración del sexo, del género. Eso es principio de vibración. Este instrumento que ustedes ven aquí, eso es un diapasón. Ese es el instrumento musical por excelencia, el primero. Es el que da la afinación de todos los instrumentos, que cuando se percute, da 440 vibraciones por segundo, que es el la. El sonido la, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces, por ese instrumento se afinan todos los instrumentos de las orquestas y pasa algo curiosísimo con el diapasón. Si usted percute ese diapasón y le pone una campana de vidrio que no se oiga nada, todo lo que tenga 440 vibraciones por segundo se va a empezar a mover. Mágicamente, porque todo vibra a la misma vibración que está moviéndose algo por allí. Cuando usted en la guitarra suena un la, todas las cuerdas que están afinadas en la empiezan a sonar. Libere todas las cuerdas del piano y toque una sola tecla y verá que todas las demás cuerdas del piano van a vibrar con eso. Eso nos pasa a nosotros. Cuando usted está en armonía, usted atrae por armonía. Cuando usted está en buena vibración metafísica, que usted meditó en la mañana, y salió usted en la calle, en la farmacia, en el médico, en el trabajo, en la fila del supermercado, va a traer gente armónica como el diapasón, trabaja haciendo sonar todo lo que tenga su vibración. No sé si esto es lo suficientemente claro para que entiendan que tienen que mantenerse armónicos. Y uno se mantiene armónico a través de la meditación, los decretos, el pensamiento. El ser humano es un instrumento musical armónico. Pero cada vez que tú excluyes, eso sí, estos no, ese no entra para mi casa, ese no viene para mi grupo, va de mala voluntad, se separa, ignora las cosas, odia, se viste mal, sucio y maloliente, miente, guerrea. Y condena, se desarmoniza y produce desarmonías. Por lo tanto, debe ser sometido a un proceso de armonización. Entonces, hemos estado hablando de la armonía del cuerpo. Imagínate con la música que tú oyes. Va a depender del tipo de música que oyes, que estés armónico o inarmónico. O sea, eso va a influenciar mucho en tu vida. Tienes que cuidar mucho lo que tú escuchas, porque tienes que cuidarlo, porque la música armónica trae la armonía, pero la música inarmónica atrae desarmonía. Entonces aquí llegamos a uno de los grandes llegaderos, la música académica. Se le dice música académica, también se le llama música culta y erróneamente se le llama música clásica. No le vuelvo a decir música clásica, porque la música clásica es solamente la del periodo clásico. Ya hablaremos cuál es la música del periodo clásico. El periodo clásico no son muchos compositores: Mozart, Haydn,
y algunos poquitos más por allí. ¿Qué es música culta? La música que se aprende en las academias, en los conservatorios. La música emanada de los conservatorios, sofisticada, compleja armonización e instrumentación, generalmente orquestas sinfónicas, alta profesionalización y especialización, generalmente para ser escuchada de carácter, y es de carácter solemne. O sea, cuando tú oyes esta música no te pones a bailar, es generalmente para ser escuchada. ¿Qué quiere? Requiere de silencio y respeto. Armonizadora, trae seres de luz. Nosotros vivimos rodeados de espíritus y depende de la vibración que tengamos, serán los espíritus que atraemos. Nobles, innobles, refinados, engañosos, esos están aquí. Mi persona está en este momento dando esta charla y esto está lleno de seres cónsonos, armónicos con lo que estamos hablando. Imagínate cuando te peleas. Imagínate cuando te enfadas, imagínate cuando empiezas a lanzar improperios, ¿de qué te llenas? Esa música atrae seres de luz, la música académica, santos, ángeles y maestros de sabiduría. Opuesto a la música popular, intrascendente, amateur, empírica, como puede ser el rock, y la salsa, para allá vamos. Bueno, les puse esta foto, es una foto importante, de una orquesta sinfónica por aquello de darles un ejemplo de música académica con cantantes de un coro. La música académica polifónica, barroca o clásica armoniza, equilibra, conecta con el ser interno. Esto va directo a tu ser interno y por eso la mayoría de las llaves tonales están dentro de la música académica. Hay música rítmica y hay música melódica. La música melódica, cuando estoy en una sinfonía de Beethoven, de Tchaikovsky, de Mozart, tiene una preponderancia a la melodía. Cuando usted escucha un Lied, que ya les explicaré lo que es un Lied alemán. Cuando usted oye una sonata para violín, una sonata para piano, eso tiene una preponderancia melódica. La melodía es sinónima de inteligencia. La melodía de evolución de gente inteligente, pensante, culta. Muy bien. ¿Dónde comenzó la concepción de la melodía? Comenzó en el continente lemuriano. Hace muchos, 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 miles, miles y miles de años. La gente vivía armónica en contacto con los maestros, con los ángeles, con los seres de luz. Ahí no se conocía el mal, no se conocían las bebidas alcohólicas, no se conocía la droga, no había pandemia, se vivía completamente armónico. Y se escuchaba la música angelical. Es la música del plan divino de perfección. Era posible escuchar en el plano físico a los coros angélicos. Todo eso sucedía físicamente. Regina Celli, de Caballería Rusticana de Mascagni, es la prueba que ha quedado hasta el presente, o es una reminiscencia de la música angélica que se escuchaba en aquel entonces. O sea, por ejemplo, el Regina Celli de la ópera Caballería Rusticana de Mascagni es parecido a lo que se oía en aquel entonces. Y hay otro ejemplo que les estoy poniendo, la segunda sinfonía Resurrección, quinto movimiento de Mahler, que es la llave tonal de la resurrección del arcángel Gabriel, el final de la ópera Sor Angelica de Puccini, la oración de la ópera Hansel und Gretel de Humperdinck, las últimas cuatro canciones, trío y dueto final
de la ópera The Rosenkavalier de Richard Strauss. Son reminiscencias de la música angélica. Hay muchas más, pero es por darle un ejemplo. De todo esto vamos a escoger el primero, el Regina Celli. Bien. Pietro Mascagni es un compositor verista italiano. Verista es el que dice musicalmente las cosas como son en realidad. Su obra más célebre es La Caballería Rusticana, donde se encuentran las llaves tonales del Arcángel Gabriel en el Intermezzo, los Arcángeles Chamuel y Caridad en el Regina Celli, y en el Himno al Sol de la ópera Iris, la del Gran Sol Espiritual Central. Aquí tienen una foto de Pietro Mascagni, estaba bastante joven, bastante guapo. Bien, y vamos a escuchar un poquito de la versión del Regina Celli, cantado por Elina Garanza, es una mezzosoprano estupenda, y la obra de Pietro Mascagni, Regina Celli, de Caballería Rusticana. Oigamos. Oigan desde el principio. Esto solamente se puede producir cuando se tienen estudios en un conservatorio, estudios académicos. Oír esto armoniza. Además, la letra, Regina Celli quiere decir reina del cielo. Oigan los coros, parecen coros angélicos. Esto es reminiscencia de la música angélica que se escuchaba antiguamente cuando la humanidad estaba en contacto entre seres, los seres humanos estaban en contacto con los ángeles, los maestros y los seres de luz. Esta parte de la ópera es una escena al final de la Semana Santa, cuando están recogiendo todos los santos que han salido en procesión, o las imágenes que han sacado en procesión, y hay esta escena muy mística, como ninguna. Aquí hay una palabra que no existe en castellano: inneiamo il Señor non è morto. Inneemos, eso no existe, es como cantemos, pero no es lo mismo decir cantemos que cantemos himnos. Inneiamo, el Señor, el Cristo, no está muerto, está vivo. Hoy ascendió a la gloria del cielo. Otra vez repiten lo mismo: inneiamo il Señor non è morto. Hoy el Señor ascendió a la gloria del cielo, están diciendo. El órgano prepara ahora la entrada de la voz solista, que es una mezzosoprano, Elina Garanza. Ella es linda de cara y linda de voz. Por eso las escogí, para que se deleitaran tanto el oído como la vista. Recordemos que el final de la Semana Santa se reactiva la llama de la resurrección, y los ángeles de la resurrección inundan todo el planeta, y esta música celebra esta acción. Repetir el tema musicalmente hablando.
En este momento, mezzo soprano y coro, todos juntos, una especie de concertato. Llamo al Señor, cantemos, inémosle a Dios. Un clima de la música. Soltar las lágrimas. En esa época que se escuchaba esa música, los maestros también habían precipitado el amrita, que es la bebida sagrada. Pero como siempre están por allí los amigos de las sombras, quisieron falsear todo esto y el amrita lo convirtieron en bebidas alcohólicas. Y esta música la dañaron, poniendo una preponderancia de instrumentos rítmicos, tambores, y lo que antecedió a la guitarra eléctrica era que con metales producían unos sonidos espantosos. Muy bien. Y allí comenzó a surgir la esencia de la música rock. Nosotros en metafísica sabemos que los orígenes de los elementos de la música, de los periodos y todo esto, no son precisamente como los marca la historia. Hubo una historia antes de la historia, sobre todo la raza y los continentes lemurianos y atlantes. La humanidad se empezó a dañar tanto, tanto y tanto y tanto, que en el próximo continente, en la Atlántida, lo hundieron. Porque había tanta negatividad y una de las energías que influenciaron fue algo parecido a lo que es la música rock. Es un género que abarca una cantidad de modalidades. O sea, tú de repente estás oyendo una música compuesta ayer y tú le dices, no me gusta la música rock. Ah, no, pero esto no es rock, esto es hip hop, esto es no sé cuánto. Todo eso está englobado dentro de la música rock. Les estoy hablando académicamente, técnicamente musical, que se evolucionó del jazz, generalmente estridente, de alto volumen, crudeza de ritmos fuertes, con guitarras eléctricas y estrepitosa batería, desaconsejable en el proceso de armonización, desaconsejable en la vivencia interna, para la presencia de los ángeles y maestros, y para desarrollar el Cristo interno. No se los quiero prohibir, pero me acuerdo mucho de Guy Ballard, un discípulo del maestro Saint Germain, que fundó un movimiento muy importante en los Estados Unidos, que
a sus estudiantes para que el maestro Saint Germain se pudiera manifestar, les prohibió el rock. En esa época se le llamaba jazz, porque ese término no se había gestado. ¿Por qué? Porque se desarmonizan. Pierden la visión del Cristo. Hace daño. Mi persona, principalmente, le hace daño el rock. Me enfermo, me produce urticaria y una cantidad de enfermedades. ¿Por qué? Porque incide directamente sobre el cuerpo etérico. Y el cuerpo etérico es el que determina la salud o la enfermedad del cuerpo físico. Entonces, lo que hay que armonizar es el cuerpo etérico. Muy bien. Seguimos. La música rock desarmoniza, desequilibra, impide la conexión con el ser interno. Y eso fue lo que llevó al hundimiento a la Atlántida. ¿Por qué? Porque todo esto lo mezclaron con música rítmica. El rock tiene mucho ritmo. El ritmo es del cuerpo emocional, de la raza atlante. La gente más primitiva lo que oye es música rítmica. La gente más evolucionada oye música melódica. Hay música que no es académica, como por ejemplo los boleros. No son académicos, pero tampoco son siniestros porque son melódicos. La música, por ejemplo, de las rancheras, ya que estoy aquí en México, no es negativa. Se puede escuchar la música de las baladas, siempre y cuando las letras sean completamente armónicas. Bien. La música rítmica, asonante y ruidosa, estimula el plano y envoltura emocional inferior de bajas pasiones. La salsa, el toque de tambores, el jazz, el rock, anulan la capacidad altamente reflexiva de la mente, no permiten a la mente reflexionar, llevando a la ausencia del refinamiento y la interioridad. Y hay algo muy terrible, que es que las personas que oyen esto generalmente quieren cantar encima de eso, y encima cantan desafinadas y producen un caos terrible, terrible en su aura y en todo lo que les rodea. Señores, no saben lo horrible de lo que les estoy hablando. Vienen literalmente demonios. El aura y el alrededor se convierte en esto. Bien, les voy a poner un ejemplo de música rock. Buscando este ejemplo, esto lo sabía, lo sé. Toda esta música está asociada a la muerte, a lo siniestro, a lo feo, a las drogas. Generalmente en estos grupos se consume mucha droga, no viven bien, sino fuera del margen de la ley. Y les voy a poner algo para que ustedes vean de este grupo, pues muy conocido, no lo voy a nombrar, porque hasta nombrar esos grupos atrae vibraciones negativas. Música maestra, por favor. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. Vamos a parar esto para que no se desarmonice. Lo que quería era contrastar el Regina Celli
de la ópera Caballería Rusticana de Mascagni. Y esto, ¿vieron la diferencia? Señores, mi persona no les prohíbe a ninguno de ustedes que oigan música rock. Óiganla si quieren, pero ya saben a lo que se están sometiendo. Igual a cuando beben alcohol, cuando fuman, cuando se drogan. No se lo prohibimos a nadie. Nosotros no le prohibimos a nadie que vaya a un piso 50 y se tire, que vaya a la Torre Panamericana aquí de México y se tire para abajo. Pero le decimos lo que le va a pasar. Y ya queda en el libre albedrío de la persona hacerlo o no. Uno de mis cometidos, y es uno de los cometidos también de la jerarquía espiritual al cual mi persona se suma, es que no sigan desarmonizando ni dañando sus cuerpos, sobre todo si quieren ser metafísicos, y más aún si quieren ser facilitadores de metafísica. No se chinguen sus cuerpos inferiores. Oigan música armónica. Perdón, para atrás. Para irradiar bondad no se puede contemplar la maldad. Para tú poder irradiar armonía no puedes contemplar ni estar escuchando música rock. Para irradiar amor no se puede rechazar. Para irradiar unidad no se puede estar dividido. Para irradiar felicidad no se puede traicionar. Para irradiar a los maestros no se puede repudiar al educador. Para irradiar prosperidad no se puede deber ni dejar de dar. Para irradiar verdad no se puede mentir. Para irradiar perdón no se puede condenar a nadie. Era un niño cuando Connie Méndez me dijo, Rubén, no debas. O sea, no hay que deber nada. Pues te tranca la economía y te ahoga y te ahorca. Y desde entonces tomé la decisión de no deber, pero ni un piano. Me acuerdo que me compré el piano y le dije, Connie, ¿cómo hago? Me dice, no debas las mensualidades. Y ahí está mi piano. Porque cuando tú le trancas a los demás la economía, te estás trancando la tuya. Cuando tú desarmonizas a los demás con música inarmónica, todos los demás te van a desarmonizar a ti y te van a jugar contra tu vida. Aquí están algunos decretos. Los decretos no sirven para nada, siempre se los digo, a menos que tú tomes la actitud del decreto. No acepto ni para mí ni para nadie ninguna vibración menor que la armonía y la perfección. Y vas a decretar, mi vibración es de armonía, belleza y perfección. Bueno, la tarea que les tengo. Tienen que entrar en un proceso de armonización. Necesitan una musiteca básica. Antes se le decía discoteca, pero como ya no hay discos, no sé, le puse la palabra musiteca. No es creada por mí esta palabra, pero la estoy poniendo en uso. ¿Qué vas a escuchar de aquí hasta la próxima actividad? Vas a escuchar el clave bien temperado de Bach, pero no vayas a pensar que esa es una cancioncita de un coral. Ya les voy a explicar lo que es. Y les voy a recomendar que oigan las 9 sinfonías de Beethoven. Eso hoy en día no es dificultad, porque ustedes pueden descargarlo del YouTube, del Spotify y algunos sistemas más que hay por allí y ponerse a escucharles. Les voy a hablar un poquito del clave bien temperado. Muy bien. Y de las 9 sinfonías de Beethoven. Son 9 sinfonías, como dice el título. Es un periodo de 45 años de composición entre 1779 y 1824, por supuesto compuesto por Beethoven. Es un ciclo sinfónico infaltable en cualquier fonoteca. ¿Por qué? Porque esto te va a formar el oído. Es obra cumbre más preciada del género, o sea, de la sinfonía. Son una muestra de belleza, de equilibrio y perfección
de sus melodías, armonización, movimientos, orquestación y forma. Todo eso es completamente equilibrado. Y estas nueve sinfonías son la transición del clasicismo al romanticismo. Cuando digo romanticismo, no vayan a creer que son boleros, pues la gente cree que la música romántica son boleros, no. Es del periodo romántico, ya de eso hablaremos. Y ya les dije que clasicismo no es la música clásica académica. La música académica se le debe decir académica y no clásica. Estas audiciones forman el oído. Una foto, pues, de Beethoven. Bien. Beethoven es un compositor alemán. Está entre el periodo clásico y romántico. Toda su música es del primer rayo azul de la fuerza y el poder. Una música muy cargada. Autor de diversas obras contentivas de llaves tonales, como Coral, Los cielos reclaman, que es la llave tonal de Hércules. La Sinfonía número 1, que también es de Hércules. El Concierto para piano. Concierto para piano número 1, hay un error aquí. Pues habían puesto concierto número 13 y estaba pensando, pero si Beethoven no compuso 13 conciertos. Concierto para piano número 1, tercer movimiento, que es la llave tonal de Victory. La Sonata Patética, de Io Cantabile, que es la llave tonal de la Señora Caridad. Claro de Luna, primer movimiento de Sonata y Armonía. Sinfonía número 6, Pastoral, cuarto movimiento, que es la llave tonal de Shambhala. La Sinfonía número 7, que es el cuarto movimiento, es la llave tonal del señor Shiva. La Sinfonía número 9, el cuarto movimiento, que es el tema coral de la señora Inmaculata. Y la Sinfonía número 9, solo de tenor, que es la llave tonal de la señora Cerculata. Siempre tenemos que tener buenos reproductores de sonido. Porque, por ley de vibración, lo igual atrae lo igual. Si ustedes oyen un equipo de sonido que sea malo, ronco, que se estrelle el sonido, así esa inarmonía se les va a meter a ustedes dentro de su cuerpo. Uno debe ser sometido a procesos de armonización desde antes de nacer. Aquí vemos una embarazada poniendo unos audífonos con música para que el bebé lo oiga. Sí oye, porque el líquido amniótico es un buen conductor del sonido. Hay música para el amanecer. Para condicionarnos al amanecer, les recomiendo Beethoven, porque es música toda al primer rayo para tener ánimo, entusiasmo, cualquiera de las nueve sinfonías de Beethoven. Aquí tengo esta portada de un gran director alemán que fue Herbert von Karajan, que fue director de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Para el atardecer les recomiendo a Vivaldi, Las cuatro estaciones, y en la noche les recomiendo escuchar El clave bien temperado, que se los puse como de tarea. Miren lo interesante que es El clave bien temperado. Clav quiere decir clave bien afinado. Lo escribió Johann Sebastian Bach. Importante composición de la música occidental, de carácter magistral. Tiene influencia universal porque definió la afinación en el siglo XVIII hasta el presente. Son dos ciclos del clave bien temperado, cada uno de 24 preludios y fugas, o sea, 48 en total. Bastante lo que van a escuchar. Cada preludio está en la misma tonalidad con su fuga. Abarca todas las tonalidades. Esto quiere decir que cada preludio con su fuga abarcan todas las tonalidades de la manera siguiente. El primer preludio con la primera fuga empieza en do mayor. Después el otro preludio con su fuga es en do menor. Do mayor, do menor. Y le continúa do sostenido mayor. Y entonces el que sigue está en re mayor. Después la que sigue en re menor, después la otra en re sostenido mayor. Y así hasta completar 48 piezas. O sea que si lo oyes, te va a armonizar todo el cuerpo, porque Bach abarca todas las tonalidades. Además, en una pieza que esté escrita en una tonalidad, él modula y va a otras tonalidades. Una cosa impresionante.
El término clave utilizado por Bach se aplica a todos los teclados. Clavecines, clavicordios, espinetas y fortepiano. Bien, una foto de Bach, no era así. El otro día me eché un paseíto por la tumba de Bach, está en Alemania. Bien, Bach es un compositor alemán del barroco. Su música toda está influenciada por el quinto rayo, precisamente de la música, y del sexto rayo oro rubí. Es autor de obras contentivas de llaves tonales, clave bien temperado, número uno, el preludio número uno de ritmo y melodía. Clave bien temperado, volumen 1, preludio número 9 de Lorlin. La misa en si menor es música del quinto rayo verde. La pasión según San Mateo. Coral número 1 de la señora Oratorio. La cantata 156, el solo de oboe de la señora Virgo. Soñadores despierten, la llave tonal del arcángel Rafael. El aire sobre la cuerda de sol, el azul orquestal número 3, la llave tonal de Dualcul. Y la tocata y fuga en re menor del maestro Hilario. Vamos a escuchar entonces el fragmento del primer preludio de el clave bien temperado, como ustedes pueden ver. No sé si saben leer un poquito de música. En la clave de fa, el pentagrama izquierdo, es la mano izquierda, empieza por un do y con la mano derecha sigue do, mi, sol, do, mi, ta-ta-ti-ta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 . Y después, no en la actividad de hoy, vamos a escuchar cómo Gounod encima le puso una melodía, hizo su famosa Ave María. En base a este acompañamiento que lo vamos a escuchar, solo lo vamos a escuchar, por supuesto, con piano. Van marcando en la partitura, do, estamos en do. Fondo musical del Ave María. Esto te va armonizando, pues son notas de los diferentes acordes relacionado con do mayor. Do mayor, el acorde de su dominante, el acorde de la superdominante, y así va pasando por toda la gama de do mayor. O sea, te va armonizando porque te afina todo el cuerpo. Comenzó en do mayor y terminó en do mayor. Bien, muchísimas gracias y hasta la próxima actividad de Música Metafísica. Gracias.